Israel desplegó el jueves fuerzas en la frontera con la franja de Gaza. El movimiento Hamas ha lanzado una lluvia de cohetes contra territorio israelí, mientras el Estado hebreo ha aumentado los disparos de artillería hacia el enclave palestino. El ejército de Israel se dice preparado para diferentes escenarios, entre ellos una eventual invasión por tierra. Las autoridades ordenaron además un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en las ciudades donde cohabitan israelíes y palestinos, que en los últimos días sufrieron varios episodios de violencia. Tomará tiempo, pero con decisión tanto en defensiva como en ofensiva lograremos nuestro objetivo, restaurar la tranquilidad en el Estado de Israel. Por su parte, Hamas pidió a las compañías aéreas suspender sus vuelos con destino a Israel y anunció que lanzó un cohete a un aeropuerto israelí. Los enfrentamientos entre Israel y Hamas comenzaron el lunes, tras semanas de tensiones entre israelíes y palestinos en Jerusalén Este. Lo que exacerbó la situación fueron choques al final del mes de Ramadán en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar santo del Islam y el más sagrado del judaísmo. El sitio se ubica en la parte de la Ciudad Santa que Israel se anexionó y que ocupa ilegalmente, según la ONU. Ante el aumento de la tensión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el viernes por tercera vez en la semana. Varios países han llamado al cese de las agresiones, que dejan más de 80 palestinos muertos y casi medio millar de heridos, mientras que del lado israelí, casi una decena de personas han fallecido.